Está hablando de un sueño profundo. ¿Qué hago? ¿Te quiero? Puedes sacar una vaca en esa boca, qué bruto. Yo buscando también. Qué bárbaro. ¿Qué? ¿Qué, mami? Vamos a acercarlo en la cámara para que el público lo pueda apreciar en todas sus dimensiones. Mire. Ay, ay, el señor me está dando, parece que está muerto. No me voy a cortar esto. Aquí vamos a ver, Isabel. Está tomando café. Vamos a otro que está devorando una galleta ahí, que bueno, parece que viene saliendo la pena. Viene saliendo la pena, ¿eh? Ahí vamos poniendo la cámara, ahí veo al hijo al hijo del chango y a su esposa. Vamos a pasar la cámara. Aquí la hija chango. Ok. Ahí está la hija chango. Tomando café también, parece que tiene como 8 días que no come. Y esto que está a dieta. Y esto que está a dieta. Estamos siguiendo la cámara, más que encontramos ahí. Ese no sé quién es, porque no pone el sacho para este lado, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Qué más? Ya para la cámara, abrazando. Oh, qué payaso, ¿verdad? Antes digo que iba a decir no sé qué. Sí, va, por allá hay un artista que a ver qué le manda a decir. ¿Qué más? Pero ¿por qué se ríe? Esa sonrisa la está delatando de algo que quiere decir y no quiere hacerlo. No, algo más tiene que decir, no sé. ¿Y quiénes son todos? Como dijo Ray, todos son todos. Todos son todos. Sí. Vamos a mover la cámara para ver a Marta. Marta, que le gusta hablar. Sí, claro, un montón. ¿Sí? Marta, siempre, ahora se ha vuelto muy habladora. Sí. Muy azul. ¿Qué pasó, Marta? La misma de siempre. ¿Qué va a decir? Ya va una sombra ahí que... Ay, ay, ay. Maruja aquí. Ya me maruja como la carne molida. Su nuera. ¿Cuál nuera? Oye, Katia. Ah, bueno, sí. ¿Qué hay, Marta? ¿Qué fue? ¿Qué lavada? ¿Cómo que lavada? Qué mala crianza, oye. ¿Qué fue? Diga algo, no sé. ¿Qué sé yo?